buenas tardes. Me llamo Jonathan. En cuanto a lo de la seguridad, pues me parece muy importante estos acompañamientos que se encuentran haciendo en el momento en el sector comercio, pues porque la verdad en el momento la inseguridad se encuentra un poquito disparada, entonces da oportunidad que de pronto la persona que es ajena a lo ajeno, pues aproveche y nos haga mal en cuanto a esa parte. Y es muy bueno pues esa oportunidad que nos brindan en cuanto a seguridad. No, la opinión que está haciendo, la campaña que está haciendo la policía de acá del Magdalena Medio me parece muy buena, porque hay mucha inseguridad en el pueblo. Entonces hay que combatir, hay que llegar a que el pueblo vuelva a generar confianza en tanto en la policía y en todo el departamento de Boyacá y el Magdalena Medio. Entonces necesitamos más seguridad y más apoyo de la gente también y de la comunidad para combatir toda la delincuencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Ávila, me parece bien lo que están haciendo para la seguridad acá del pueblo, acá en Puerto Boyacá. Bueno, pues todas las campañas que haga la autoridad son importantes. Realmente a veces es abrumador los hechos de hurto que hacen ver que no se ve la autoridad, ¿cierto? Pero realmente yo sí puedo decir que la autoridad cuando trabaja mancomunada con la comunidad hacen buenos trabajos, ¿ve? Entonces por mi parte mis sinceras felicitaciones a la Policía Nacional, al Ejército, por toda su labor que hacen por cuidarnos. Los invito a que de pronto hagan más estrategias y que se vean más en la comunidad, porque lo que pasa es que muchas veces la falta de los resultados o no le están dando la publicidad de resultados, hace que la gente crea que no están haciendo nada, pero obviamente sí lo están haciendo y uno lo ve en las redes sociales, lo ve uno por allá. Yo soy del grupo de seguridad del barrio, soy presidente de la Junta Comunal y ahí veo lo que pasa, lo que sale, y ve uno que realmente hay resultados. Lastimosamente, a veces las malas señales de los altos mandos del gobierno hacen ver que el hurto, el de la delincuencia paga. Eso es muy mala cosa para la comunidad. Manda señales equivocadas a la gente. Creen que hurtar, que delincuenciar es bueno. Eso hace que también la policía pues sea también un poco acorralada en su ejercicio. Cosa que a mí me entristece. Yo soy muy, muy allegado a la autoridad donde prefiero eso y no la delincuencia. Esto es Hablando con Puerto Boyacá. ¡A la!